Vamos a hablar del extraño caso de Ian Machado Gary. Señores, hoy en la mañana, hoy en la mañana he hablado con mucha gente, ¿eh? he hablado con gente que me llama, Ebro, que te pareció la cartelera? Gente, algunos peleadores locales, maestros de, 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 de gimnasio. Déjenme decirle, la gran mayoría de la gente vio la pelea de empate. La gran mayoría de la gente vio la pelea empate. La de Machado contra MVP. Yo creo que la gana ligeramente Machado por los takedowns, por el tiempo de control. Pero mientras MVP estuvo de pie, hizo bien las cosas. Creo que a MVP le faltó ser un poquito más previsor y tener más conciencia de que estos takedowns podían venir. Creo que lo sorprendió. Probablemente MVP no esperaba, no sospechaba el ataque que iba a venir de piso de grappling por parte de Ian Machado Gary. Tal vez el tiempo que, estaba, que estuvo en, en Brasil practicando en el shoot de box, eh, el shoot de box sobresale, todo, sobresale mucho por el Muay Thai, pero también por el uso del Jiu jitsu como complemento del striking. Y evidentemente él dijo, yo no voy a arriesgar mucho contra este hombre, yo no voy a pararme tanto a intercambiar golpes, yo voy a buscar el grappling en lo posible. Y vaya que lo busco. Y creo que eso hace la diferencia. Probablemente, probablemente, si Ian Machado Gary no hubiera utilizado el grappling, perdía la pelea. Perdía la pelea porque MVP es muy complicado de pie. Pero lo cierto es que esta es la segunda pelea, y quiero que estén atentos con esto. Esta es la segunda pelea en que Ian Machado Gary es abuchado. La pelea anterior la gana por decisión dividida. Ahora la gana por un unánime, pero la gente abuchea. ¿Por qué la gente abuchea a Ian Gar Gary Machado? Sencillamente porque es lo que siempre les digo. Usted quiere ser campeón, usted tiene que impresionar. Usted tiene que levantar al público del asiento. Usted tiene que hacer lo que hace Alex Poatán Pereira. Labrarse un nombre y Ian Machado Gary, mientras estuvo enfrentando a un nivel de oposición bajo. Mientras estuvo enfrentando a un nivel de oposición bajo, no tuvo problema. Pero cuando empezó a subir la cosa, Ian Machado, Ian Machado se ha ido complicando, 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 complicando. Y ahora hay dudas de que el futuro sea el futuro. Él se hace llamar el futuro. Hay dudas de que este muchacho sea capaz de llegar a algo muy grande. Él pidió a Shaktar Rackmonos. Él pidió a Shaktar Rackmonos. Óigame. Puñal en el pecho, yo no lo veo ganando a Shaktar Rackmonos. Puñal en el pecho, yo no lo veo ganando a Kamar Usman. Yo creo que este hombre, Ian Gary, está necesitado, esta es la palabra, necesitado de algo importante, de una, de una declaración de principios. Así como yo, Piper, estaba en duda y yo, Piper, hizo una declaración de principios con un tremendo knockout, Ian Gary necesita dar un golpe de autoridad encima de la mesa. ¿Ustedes recuerdan de aquella pelea que se comentó en un momento entre Ian y Colby Covington? Pues yo creo que esa pelea tiene que venir. Esa pelea tiene que venir. Se ha acabado el tiempo de estar mimando a Ian Gary. Se acabó el tiempo. O eres un tipo de verdad o no lo eres. Y yo creo que lo que hizo Ian Gary probablemente le diga a Colby Covington: Yo le puedo ganar a este muchacho. Yo puedo vencer a este tipo. Esta pelea tienen que hacerla. Tienen que hacerla porque Colby también necesita, si quiere levantar, necesita dar otro golpe a autoridad. Después de lo que vimos contra Leon Edwards. Colby requiere levantar su imagen delante de la afición. Y Gary Machado ahora mismo está lleno de dudas. Cuando mucha gente lo vio perder y otra mucha gente lo vio empatar, entre ellos de en Hawaii. De Hawaii, por ejemplo, cree que Ian Gary empató la pelea con MVP, esto no es bueno. Cuando el jefe de la empresa te dice, "Esto no es bueno." Yo creo que él tiene que hacer algo importante y tiene que eh, hacer creer que el futuro es posible para el futuro. Pero vuelvo y repito, segunda pelea que termina en abucheos. A lo mejor este muchacho no es lo que era o a lo mejor este muchacho requiere de una prueba que lo levante delante de la gente. A lo mejor le dan a chatar Ramonov. ¿Quién sabe? Ragmonov ya aceptó el reto. Ah, tú me estás pidiendo. Y Ragmonov dijo una cosa interesante. Ragmonov dijo, te has olvidado de lo que pasó en los sparring. Una vez más la gente saca el sparring. ¿Por qué dice esto Chaktar Ragmonov? Porque ambos entrenaron juntos mucho tiempo en Kill Cliff. Mucho tiempo entrenaron bajo las órdenes de Henry Hoof. Ragmonov sigue allí. Ian Gary. Ha dado una gira por varios gimnasios y ahora está en Brasil. Yo no sé si es bueno o es malo, ¿eh? Esto de estar saltando de gimnasio a gimnasio, no sé si es bueno o es malo. O era bueno haberse establecido en un solo gimnasio y de ahí hacer tu carrera. Lo cierto es que un abucheo más. E Ian Garri Machado se va a quedar en medio de ese juicio nefasto. ¿Crees tú que tenga futuro? ¿Crees tú que le pueda ganar a Rackmono? ¿Crees tú que necesita pelear contra Colby Covington? Bueno, señores.